queridos amigos, queridos seguidores, y bienvenidos a esta entrega número 8, la octava cápsula de nuestro programa Cultura. Y como siempre, primero saludo desde Santa Fe, Argentina, a mi querido colega José, que se encuentra en Ciudad de México. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien, muy contento dándole la bienvenida a todas las personas que hacen favor de escuchar este episodio. Y este día de hoy estamos pues con yo creo que uno de los temas que más nos gustan, ¿no, Betina? Uno de los temas más bonitos del área de la hospitalidad y es el tema de la hotelería. Y bueno, pues aquí realmente creo que los dos estamos encantados con esta investigación que hicimos y ya nos queremos ir de vacaciones, ¿no es así, Betina? Exactamente, y comprobar las bondades de todos estos hoteles que veremos en el recorrido, obviamente cuando los cielos se abran. Y creo, José, que se debe a que, siendo los dos organizadores de eventos, como tantas veces hemos dicho, junto con el turismo y la gastronomía, la industria de los eventos no sería nada si no estuvieran presentes los hoteles. Así que, si querés, comenzamos a desandar este fascinante camino, no sin antes decir, José, que hoy el mundo celebra, por así decir, no sé si es el verbo correcto, o conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que como mujer invito a concientizar al resto de las mujeres a hacerse autoexamen de mama y a estar pendiente de hacernos los exámenes anuales correspondientes para que esta cruel enfermedad no nos tome así, al improviso. Así que muchas gracias, José, por permitirme decir esto y comenzamos entonces con el apasionante mundo de la hotelería. Sí, así es. Pues bueno, pues adentrándonos un poquito más a esto, sabemos que la hotelería junto con los eventos y la gastronomía forman un triángulo que yo diría es un triángulo perfecto, un triángulo equilátero en el cual tenemos estos tres componentes que van a hacer que el visitante, que el huésped se sienta contento, se sienta feliz. Así es que hoy vamos a conocer una de las listas más importantes en el mundo relacionadas con la hotelería, y esa lista es la lista que cada año saca Travel and Leisure, este medio que está tan al tanto de lo último que está sucediendo. Y una de las cosas que nos llamó la atención, ¿verdad, Betina? Fue que algunos de los espacios que vamos a ver el día de hoy se nos hicieron un poco alternativos, como diferentes. Quizás no lo que teníamos en mente. Entonces, la verdad es que nos dio mucho gusto descubrir algunos lugares que son muy lindos y muy apasionantes. Cuéntanos un poquito de cuál es esta historia, dónde inicia esta parte de la hotelería, Betina. Bueno, esta historia inicia en la cabecita de un niño de tan solo 15 años que sintiendo siempre pasión por lo que él imaginó, dar albergue, dar hospitalidad a la persona que no estaba en su casa y que por ende necesitaba de algo parecido a su casa, comenzó a pergeñar. Por ese entonces, el niño César Ritz, nacido en 1850 en el cantón de Wienerwald, en Suiza, César comenzó a pergeñar, ya te digo, lo que era cómo ofrecer un servicio de alimento, de alojamiento para alguien que se encontrara fuera de su ciudad, fuera de su país. Y es así que comienza entonces a construir esta industria que yo calculo, José, que él ni siquiera hubiera tenido en la mayor y más positiva de sus proyecciones saber lo que venía después de él, ¿no? De su pensamiento. Era hijo de una familia acomodada económicamente, de ganaderos, llamado entonces el padre de la hotelería moderna o también el hotelero de los reyes. Por eso, tres icónicos hoteles como es el Ritz de París, el Ritz de Londres y el Ritz de Madrid llevan su apellido, llevan su firma, porque él los concibió, los construyó y fue dando entonces este servicio y fue quien acuñó una frase que creo, José, sirve tanto para la hotelería como para cualquier rubro del comercio o la industria. Él dijo, a un cliente nunca se le dice que no, ni siquiera cuando te pide la luna. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy osada su frase. La verdad es que dices, wow, es un poco exigente esa frase, pero creo que es una frase que refleja ese espíritu que tienen estos hoteles, que la verdad es que pues yo nada más he tenido la oportunidad de ir a conocer uno de ellos, a tomar una pequeña taza de té ahí adentro de uno de los restaurantes y el servicio es verdaderamente impresionante. Entonces, yo creo que le hace eco a este sentimiento que él tenía de dar lo mejor de lo mejor que existiera para el cliente. Y creo que pues todos estamos de acuerdo, ¿no? Cuando lo podemos hacer, claro que sí, les damos la luna. Y bueno, pues Betina, vamos a comenzar entonces ahora con el 5 top de Travel and Leisure. Y este recorrido nos va a llevar en primera instancia a un país exótico, un país que la verdad a mí me dejó muchos sentimientos encontrados cuando lo visité y estuve por allá. Y bueno, comenzamos con este bello hotel que se llama The Leela Palace Udaipur, que como vemos está justamente a las orillas de un lago que se llama, aquí lo tengo apuntado porque no me lo sabía, y se llama Pichola, este lago. Y básicamente, pues lo que estamos viendo es un estilo como si fuera un castillo, pero contemporáneo. Miren, les quiero pasar unas imágenes aquí. Mira, Betina, para que veamos qué belleza estos pavos reales que te dan la bienvenida dentro de la zona de la alberca, de la piscina, con estos estilos que conservan la parte asiática, esta arquitectura que te remite con estas tiendas, ¿verdad? Blancas. Estos texturas en blancos, negros, tanto en la piscina como en los muros, y con esa majestuosidad que tienen los hoteles en la India, que la verdad de los hoteles más lujosos que yo he visto en mi vida, pues eran ahí. Y este, pues no es una excepción, y por eso está en este top 5. Miren nada más qué preciosa esta área interior, donde incluso podemos ver que te puedes ir, te puedes relajar, te puedes sentar ahí a escuchar a los músicos en vivo. Y otra vez quiero resaltar esa belleza, esa armonía, ese wow, efecto wow de los colores, esos colores que aunque hay blanco y negro, con estas, digamos, texturas, también las Ese texturas de las juego. paredes son preciosas. ¿Qué te parece esto, Betina? ¿No te encanta? Me encanta y bueno, soy organizadora de eventos a todos los efectos. Me imagino un gran cóctel en una noche de luna llena y todas las mujeres vistiendo saris espectaculares de muchos colores. Realmente una escenografía, entre comillas, sin igual para un evento. La verdad es que está espectacular, Betina. Estoy de acuerdo contigo. Aquí se puede hacer un evento padrísimo que estaría encantando a todos los invitados. Y bueno, pues no solamente este espacio está increíble en este hotel, lo que también me encanta son sus habitaciones. Mira qué lujo, cómo lo ves, qué lindo está, ¿no, Betina? Sí, precioso, porque aparte hay lujo refinado. Viste que hay un lujo Exacto. cargado, kitsch, de la gente que cree que por tener dinero y poner más y más y más adornos se vuelve elegante. Es de una, sí, elegancia total, cómo están engamados los colores chocolates, ocre, la verdad que estupendo, estupendo. Muy lindo, muy refinado. Pues así está este súper hotel que tenemos en India y yo creo que estamos iniciando con el pie derecho. Y bueno, pues de ahí nos vamos viajando y Betina nos va a llevar al continente americano. ¿A dónde estamos, Betina? Estamos en el estado de Wyoming, en Saratoga, en el Lodge and Spa de Brush Creek Ranch, un complejo all inclusive, que verás la diferencia entre la deco de lo que venimos viendo, que era un palacio con esto, en un ambiente típico western, ¿no? Es un lodge que, bueno, obviamente tiene un spa incluido y que propone no una hotelería, digamos, tradicional, sino cabañas, ranchos esparcidos en 30.000 acres, tres salones de fiesta para 15, 27 y 150 personas. Es un all inclusive, vos podés comer en uno de los tres restaurantes que propone el lodge o bien en tu habitación. Fíjate aquí, analicemos también la decoración, José, mucha madera, piedra típica de este estado, ¿no?
Súper, o sea, de verdad me transporta directo a Estados Unidos. Si ven el detalle, por ejemplo, de los vasos, cómo son botas, ahí con su limón, pero son en realidad unas botas. Y bueno, me siento totalmente en el country con esas también, esas lámparas de cuernos, pues de algún animal, yo creo Y algún fíjate venado. las sillas Las están forradas con piel de vaca, porque fíjate esas manchas típicas, es súper, súper country, añado, José, que está o tiene un sinnúmero de menú de actividades, desde escalar la montaña, hasta navegar en kayak, hacer clases de cocina, este restaurante donde se hace clase de cocina, avistaje de aves. Y fíjate nuevamente lo que es lo que decimos, ¿no? La decoración enclavado y obviamente el escalar montañas de ese valle preciosísimo. Inclusive, fíjate, dormir en carpas tipo, sí, tipo indio, ¿por qué no decirlo? Así que desde el rancho más lujoso hasta la experiencia de dormir en carpas contemplando, se me ocurre, esas noches fantásticas de cielo claro. Es lo que propone este lodge que Travel Leisure posiciona en el segundo lugar. Y pasamos entonces no solo a otro hotel, sino a otro continente. ¿A cuál, José? pues nos regresamos del otro lado y nos vamos a África. Y mira nada más qué belleza. Padrísimo. Es el Singita Savisaar en Sudáfrica. Es una reserva. Este hotel se encuentra enclavado dentro de una reserva natural donde les permitieron justamente hacer este hotel para poder potenciar la economía local. Entonces realmente tiene todo el apoyo de los pobladores de los alrededores y de hecho la mayoría de ellos, su economía se basa justamente en las personas que vienen a visitar este hotel, que además está padrísimo. Miren, déjenme mostrarles, por ejemplo, aquí esta vista, lo que tú mencionabas, ¿no, Betina? Como a lo mejor me imagino esto de noche también. Imagínate con un cielo negro así totalmente oscuro, porque obviamente alrededor no hay nada, está la selva, está la sabana. Y las estrellas a lo máximo, y tú ahí disfrutando de una velada, de una plática entre amigos increíble en este precioso lugar de África. Alrededor del fuego y con el sonido de unos tambores, de unos timbales, quizás, ¿no? Así es. Y mira, te voy a enseñar ahora parte de la piscina, cómo también la decoran súper bonito. Y bueno, imagínate también aquí en la noche cómo ha de lucir con esas luces. O sea, la verdad es que el espacio es de súper, 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 súper alta calidad todo. Y bueno, pues también, por supuesto, las habitaciones, donde estamos viendo aquí un estilo, pues un poco, pues envidiable, la verdad, está muy bonito. A mí me encantó ese sofá pequeñito que está ahí. La combinación de los colores, ese tronco de ahí, ¿qué me puedes decir, Betina? ¿Cómo te parece este espacio? Que vamos a tener que pelear por ese sofá y su otomano para poner los pies, porque creo que lo vi primero, pero fuera de broma, lo que decíamos, la combinación, fíjate que hay un tronco de árbol y a pocos centímetros una lámpara de cristales, opulenta, lujosísima y para nada choca un estilo con otro, por el contrario, lo complementa. Así que adivino la mano de un decorador de interiores. Porque realmente es exquisito y ni hablar nuevamente de la paleta de colores usada que no escapa o no se va más allá del marrón, de los marrones, de los colores tierra. Estupendo. Sí, y además, fíjate, a mí me da la sensación en lo particular que este lugar ha de ser súper exclusivo, pero con un refinamiento muy especial para África. Y bueno, también cómo esta habitación en particular se siente como si estuviera quizás hasta enterrada, ¿no? Enterrada por la textura que tienen las paredes. No sé, se me antoja muchísimo ir a esta reserva para, por supuesto, hacer uso de todo lo que tienen ahí, que básicamente es este tipo de safaris donde te llevan para que conozcas
todo lo que es la fauna que tienen alrededor del espacio y de este lugar que está confinado específicamente, es una reserva especial que tienen para que la gente lo pueda visitar y conocer todos estos animales de los cuales ya conocemos, los elefantes, las jirafas, los leones, en fin, ¿no? Creo que estaría padrísimo ir ahí. Realmente. Y precioso, muy bien, pero... una preciosa aventura. Y ahora nos vamos a otro lugar y nos vamos, pues, más lejos todavía. Nos estamos yendo hasta dónde, Betina. Nos vamos a Nueva Zelanda, si la memoria no me falla, a The Faroe de Cape Kidnappers, o sea, el Cabo Kidnappers, en la bahía de Hawkins, en Nueva Zelanda, un emprendimiento millonario de una familia Robertson, muy célebre en Nueva Zelanda, que aún no ha pasado de mano, un emprendimiento 100% privado, y la constante de esta columna de hoy, ¿no, José? No vamos a encontrar el hotel propiamente dicho, clásico, en un solo edificio, sino desparramado, por así decirlo, distribuido, una concepción distinta de la hotelería. En este caso, esta familia Robertson propone tres escenarios. El primero, la bahía o el mar da sobre el Pacífico, allí lo podemos ver. El segundo, la montaña. Y el tercero, la granja. Es decir, en estos tres escenarios vos podés elegir sea una cabaña, sean habitaciones, sea una casa con piscina incluida. Este servicio que está, fíjate aquí, la familia que quiere ir y alojarse directamente en una casa, el All Inclusive comprende no solo el servicio de comidas, también de helicóptero que te lleve y te trae de una actividad a otra. Y aquí también, como venimos viendo, el All Inclusive comprende un menú de actividades durante la cual podés escoger la que te apetezca para pasar tu estadía. Y aquí una constante, fijarnos, repararnos, nosotros dos que somos amantes del buen diseño, en la decoración, en la ambientación, y así como en el Sigi veíamos una decoración propia del continente africano, te invito, José, a que comentes esta decoración que es propia de Oceanía, ¿no? Sí, así es. Aquí podemos ver en la parte superior, y si me recordarás cuál es la tribu, pero todas estas figuras hacen referencia a la tribu que es tan famosa en Nueva Zelanda, que es tan auténtica de ahí, y que incluso tienen este baile así como para retarse entre grupos. Exacto, los All Blacks, los rugbyers de los All Blacks, que humildemente siempre digo, los Pumas de Argentina terminan venciendo. Ellos bailan el jaca jaca, el jaca, que te da miedo. Exacto. Claro, aquí vemos en la parte de arriba, como les digo, todas estas como figuras que nos mandan inmediatamente a Nueva Zelanda. Pues increíble este hotel, y como bien comentabas, hay varias actividades, ¿no? Aquí que estamos viendo que ya hasta se me antojó estar ahí. Bueno, yo estaría del lado del spa, y no tanto mirando el rebaño, pero eso es uno de los... Y yo creo que vos también, José, pero sí, como te decía, seguramente la imagen que toma el rebaño es de la familia que ha escogido el escenario de The Farm, o sea, la granja, pero todos ellos tienen obviamente el spa incluido. Como sea, en todos hemos visto un denominador común y es gozar de la naturaleza, sea de una noche en medio de Tanzania, como de Saratoga, y ahora de Nueva Zelanda, ¿no? Sí, la verdad es que fíjate que justamente es lo que estaba viendo, que esta selección que hizo Travel and Leisure está muy enfocada a las vivencias, algo que no vas a realmente a vivir en una ciudad, sino que tiene algo adicional. Y en este caso, Nueva Zelanda, creo que este hotel, Betina, captura perfectamente ese espíritu que tiene la misma Nueva Zelanda en términos de esa gran cantidad de paisajes que te puede ofrecer en un espacio tan pequeñito, y que permitió que ahí se filmaran películas como El Señor de los Anillos.
Entonces, pues sí, yo estaría aquí viendo a las ovejas y todo, mientras Betina pues está en el spa. Mi esposa seguramente también estaría aquí contigo, Betina. Por Entonces, supuesto, mientras yo... me la llevo conmigo. Y yo con mis hijos, pues a ver si encontramos también ahí alguna actividad por ahí. Lo que me encantaría sería también el helicóptero. Muy bien, pues padrísimo. Seguimos nuestro viaje y nos vamos nada más y nada menos que, como bien lo mencionabas, a Tanzania. Y estamos en el Gibbs Farm, es decir, en otro hotel que tiene justamente este concepto como de granja. Como lo vemos, arquitectónicamente realmente no es muy complicado. De hecho, es una estructura muy sencilla, son espacios amplios, pero lo que sí tiene, yo creo que son muchas actividades que podrían ser increíbles, tanto si vas en pareja como si vas con niños, porque también aquí, al igual que lo vimos en el otro ejemplo de África, la economía está basada o el concepto está basado para ayudar a los habitantes locales y son ciertamente habitantes locales los que te ayudan a disfrutar de este lugar, ¿no? Entonces aquí vemos cómo a mí me parece muy amable para familias, me parece que tiene ahí esos como columpios, tiene espacios para relajarte y mira nada más el cuarto. Muy lindo también, Estupendo. mucha luz. Nada sofisticado ni nada muy que pareciera, digamos, fuera de espacio, sino muy bonito, la verdad. También aquí estamos viendo las maderas, estamos viendo estos paredes blancas, cómo contrastan perfectamente con la piedra, con la piel. No sé, creo que Es que súper lindo esto. sucede, José, que el marco lo da la naturaleza. Volvemos a lo mismo, entonces basta materiales simples, buenas texturas en los textiles, en los almohadones, en las cubrecamas, pero buenos cueros, alfombras, pero luego es todo madera, piedra, porque fíjate el paisaje que se trasluce a través de la ventana, o sea, no hay nada más para agregar, salvo que de esta Claro. habitación, así como del Sydney, me llevaba el sofacito color Habano, color chocolate, aquí quiero ese banco, ese bench que está al borde de la cama, ¿no? De Bueno, hierro y madera, si no me equivoco. hoy Betina salió de cacería, pero de cacería de muebles. Mira, ya la vemos aquí muy feliz con todos los descubrimientos que estamos haciendo. Sí, como bien dices, yo creo que hospedarte en Tanzania, quedarte en un espacio así donde la naturaleza es la protagonista número uno y además tienes actividades donde la gente, mira aquí que esta chica tan sonriente, pues te está preparando un cóctel, ahí se ve que hay una gran cantidad de destilados de los cuales puedes elegir y además de eso también tienes la ventaja de poder ir a visitar los espacios aledaños donde tienes una cacería, pero una cacería fotográfica. Padrísimo, y además tienes donde puedes ir a recoger algunos frutos locales juntamente con las personas que trabajan ahí. Entonces, creo que sería una experiencia padrísima. Se me antoja increíble para ir con mi familia a este Gibbs Farm en Tanzania. Y bueno, pues nos seguimos en este recorrido de la hospitalidad y lo que la hospitalidad ofrece. Y nos vamos con algunos hoteles, Betina, que ya no están dentro de los cinco, pero cuéntanos qué tienen estos hoteles que vamos a ir recorriendo. Exacto, porque veníamos recorriendo el ranking formal que, como bien has dicho, José, pertenece a la autorizada revista Travel and Leisure, pero aquí hay otro autorizado, no revista, sino una multinacional que tiene su sitio web, que es nada más y nada menos que el TripAdvisor, que vamos a contar, José, que es un sitio donde quienes nos alojamos y viajamos, luego dejamos las críticas o las recomendaciones del hotel donde fuimos parando. Y ese TripAdvisor es tan poderoso que a la hora de las reservaciones en otros sitios, booking.com, despegar.com, la gente lo ve, lo consulta y mucho. Y entonces, aquí vamos a Costa Rica, al fin, el primer hotel de nuestro querido continente, porque en el 2019, en el ranking del TripAdvisor, el Tour de Mar de Costa Rica resultó primero por elección de la gente, que es también muy válido, ¿no? Que te elija la gente también es un orgullo y como vemos aquí,
José no podía estar rodeado de la típica naturaleza tica, osos perezosos, lagos, cataratas. Fíjate lo que es la vegetación, la cantidad de árboles, de flores, y el Tulemar propone bungalows o cabañas, también en all inclusive, también tiene un sinfín de actividades y es un hotel all inclusive e inclusivo, porque como hay que recorrer tantos metros, tantos kilómetros para ir de un bungalow a otro, o para hacer, por ejemplo, avistaje de aves, que tienen los propios carritos de golf para trasladarte de un lugar a otro en caso de un, no sé, huésped mayor o un huésped con una discapacidad. Lo que te decía y termino es que la tradición del Tulemar es esperarte con una cena en el restaurante central y en cambio, si no querés porque tenés jet lag, porque llegás cansado, lo que hacen en cambio es llevarte una pizza. Son tradicionales las pizzas del Tulemar que te las llevan a tu habitación o a tu cabaña. Entonces, hasta aquí terminamos este ranking, pero también atendimos otras voces, como por ejemplo, José, la de la prestigiosa revista de negocios Forbes, que aconseja a viajeros de alta gama económica atendiendo cuáles son los hoteles de 7 estrellas. Porque si bien la clasificación de un hotel es hasta 5 y así alcanza lo top, ha habido hoteles en el mundo que es tanto su servicio, es tanto su lujo, que ha trepado a 7 estrellas. Vamos al primero, José, ¿cuál será? Vamos, 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 vamos al continente asiático. Y aquí, en la ciudad de Dubái, encontramos el Burj Al Arab, que este es uno de los hoteles más glamorosos del mundo. En primera, sabemos todos que está construido en una isla artificial. Cómo esta ciudad ha ido recuperando espacio al mar y, bueno, construyeron este hotel que semeja o tiene la forma de una vela de barco. Ahí también estamos viendo precisamente parte de lo que es en la parte que da hacia el mar, da la alberca. Y bueno, por ahí tenemos atrás también una parte donde hay yates. Entonces está ubicado en una zona súper, súper exclusiva. Y no solo eso, sino que por dentro, este glamour del que nos hablas, Betina, y del que Forbes nos recomienda aprovechar, pues se refleja mucho en el gusto del color oro y de todo lo que tiene que ver con el oro en esta ciudad, ¿no? Aquí vemos una parte del lobby principal, las columnas totalmente forradas en estos colores de oro. Y bueno, bien sabemos que tiene unos restaurantes donde te dan alimentos que contienen oro también en pequeñas laminitas, que dentro de ese hotel puedes comprar oro también, puedes comprar pedazos de oro, te lo venden en unas máquinas como si estuvieras comprando refrescos, y que hay lugares espectaculares como el restaurante, que parece que estás metido dentro de una bola de cristal y alrededor de ti está todo el mar. Entonces creo que totalmente recomendable. Así es que, Betina, seguimos ahorrando para irnos en el 2021 a conocer este bello, bello lugar en Dubái. Y el más lujoso, según Forbes, Bettina, es el que nos vas a presentar ahorita, que también tiene la peculiaridad de la naturaleza alrededor de ello. Exacto, José. Bueno, la imagen creo que lo dice todo, ¿no? Es el varón de las Islas Maldivas, a 25 kilómetros de una isla que se llama Malé. Fíjate que está construido en forma de columna vertebral y son bungalows, te llevan esos 25 kilómetros de esta isla a este paraíso. Cada bungalow tiene, como si no pudieras nadar en ese mar increíblemente azul, tiene su propia piscina, mini piscina, jacuzzi y todo el servicio de ballet. Y el piso es de vidrio para que vos veas nadar a todos los pececitos que allí
que así está, ¿no? En el Océano Índico, enclavado, fíjate que en la particularidad de los búngalos podemos ver esta mini piscina que se llaman infinito, ¿no? Que son esas que se confunden con el mar. Aquí sabemos el precio, cuesta 527 euros la noche, pero no es all inclusive. Luego, en la parte principal del hotel, tenés que ir y pagar aparte el restaurante, pero creo que la inversión vale la pena, ¿no, José? Absolutamente, creo que este es un lugar único en el mundo con esta característica, porque además está como que tienes tu propio espacio privado, me encanta porque tienes tu propio espacio, ahí se ve perfectamente en esta diapositiva cómo tienes su alberca privada, tienes tus camastros, no, bueno, ya me tienes que, ya tenemos que empezar a salir de esta pandemia, porque de veras que esta investigación que hicimos, bueno, nos trae locos, nos trae locos. Es demasiado cruel, es Es demasiado cruel demasiado. conociendo cerrados. Exacto. Y bueno, no solo eso, esto, que como habíamos comentado, habla tanto de la naturaleza, pero también hay algunos hoteles muy lindos en ciudades. Y ahora vamos a invitar a nuestros amigos a que nos acompañen al súper tradicional y siempre bien querido y adorado Hotel Ritz de París. El Ritz de París, que si recuerdan los que están escuchando todos nuestros episodios, hablamos de cómo Coco Chanel vivió en este hotel por muchos años y de hecho su casa, su maison de perfumería está muy cerca del hotel y bueno, pues además ya nos platicabas al inicio, Bettina, de Carlos Ritz, que fue el original creador de este concepto, ¿no? Mira por dentro, Bettina, ¿qué me puedes decir de esta majestuosidad francesa tan, tan, tan bonita? Bueno, es bien Versace, ¿no? Aquí, a diferencia de lo que vimos en Oceanía y en África, todo despojado, aquí es Palacio de Versailles 100%. Fíjate los tapizados, los cortinados, la silla estilo Luis XV, realmente opulencia en su máximo nivel. Y yo que soy una fanática del ceremonial y protocolo, ya quisiera ir a tomar yo al menos un té para observar la cubertería, la vajilla, el ceremonial de cómo lo sirven, de qué lado agarran el asa de la tetera, si izquierda o derecha. Pero la verdad que sí, es uno de los hoteles icónicos de París, emplazado en la Place Vendôme. ¿Y quién durmió allí por última vez, José? Pues Diana de Gales fue uno de los personajes que durmió aquí por última vez en su vida, después del trágico accidente que tuvo. Y bueno, pues habla del prestigio, de la belleza de este espacio que ha acogido a muchísimas personalidades y como bien dices, se antoja ir a tomarse un pequeño bizcochito, un pequeño pastelito, como decimos en México, acompañado de un té o de un café a este lugar tan bonito en París. Y bueno, seguimos, Recordamos, Bettina. José, antes de pasar de hotel, que la suite más cara precisamente es la de Coco, que con 400 metros cuadrados sale 18 mil euros la noche. Nosotros no vamos no por el precio, no vamos porque no hay aviones, pero Exacto, ya lo es podemos lo que nos reservar. detiene, es lo que nos detiene en este momento. Pero de verdad que yo diría que es un ejemplo de la hotelería hasta hoy para todas las personas que están interesados en hospitalidad. Muy bien, pues seguimos con nuestro ranking personal y nos vamos a los Estados Unidos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Estamos Bettina? en New York City, estamos, como vos bien dijiste, este es nuestro ranking personal, así que esperamos que nuestros seguidores comprendan que lo hicimos, en nuestra humilde opinión, a este ranking especificando por qué. En este por qué lo elegimos, porque es un landmark de New York. Actualmente está cerrado, mejor dicho, desde 2017 está cerrado porque lo ha comprado la cadena Hilton. Y lo está remodelando completamente, José. Pero sin duda el World of Victoria Park Avenue es una marca registrada en la hotelería, no solo digo
neoyorquina, mundial. ¿Por qué se llama Waldorf Astoria? Porque eran dos hoteles pequeños, el Waldorf y el Astoria, que con una diferencia de 80, 90 metros dentro de la misma cuadra, se conectaban por un puente. Pero en 1930 el alcalde de New York los destruyó para hacer un mítico edificio, el Empire State. Entonces, cuando volvieron a construir el Waldorf Astoria en 1932, el nombre es por la unión entonces de esos dos edificios que antes existían. Se caracteriza por su decoración Art Deco, 100%, se caracteriza en su historia porque tiene un lobby que se llama el lobby de las mujeres, porque las mujeres de la High Society iban a tomar el té y allí transcurría todos los gossip de la alta sociedad de New York. Y también se apodaba este lobby el Paseo de los Pavos, porque los hombres de negocio se pavoneaban allí para ver y ser visto, como dicen los sociólogos, en el lobby del Waldorf Astoria. Y también encierra mucha historia, porque allí se alojó Cole Porter, el famoso cantante, se alojó Nikola Tesla, el inventor de los autos Tesla, y nada más y nada menos que a una superestrella, una superdiva, Marilyn Monroe, que tuvo, digamos, un final desdichado, porque ella, cual Coco Chanel, alquiló una suite, no de 400 metros cuadrados, como lo hacía Coco en el Ritz, pero suite al fin, pero el hotel la terminó despidiendo porque había acumulado 3 meses de no pagar la renta, por así decir, diaria, porque la Metro-Goldwyn-Mayer le había cancelado un contrato a último momento, por la cual soportaron, digamos, los dueños del Waldorf Astoria a esta huésped ilustre 3 meses sin pagar, hasta que luego le dijeron: señora, usted será muy diva, pero por favor tome su maleta y váyase. Y también esconde otra gran estrella, que es el chef de aquella época del Waldorf. ¿Por qué? Porque fue el inventor de nada menos de la famosa ensalada Waldorf, la que lleva manzana verde, apio y nuez, y el inventor también de los huevos benedictinos. Así que este hotel, que también, José, cuando abran, volaremos, porque nos queda más cerca. A vos te queda más cerca que a mí, pero no tan lejos como Tanzania. A mí me queda muy cerca, y además fíjate que Nueva York es la ciudad favorita de mi esposa, así es que seguramente iremos a pasear por allá. Bueno, y le diremos para tramitar alguna habitación gratis que los nombramos, que le estamos haciendo promo, ¿no? Así que el Waldorf Astoria. ¿Y cómo sigue nuestro ranking personal? Bueno, pues nuestro ranking personal nos lleva nuevamente a Asia, al Hotel Di Peninsula. Este hotel se encuentra enclavado en una de las principales calles de Hong Kong, en esta ciudad cosmopolita, y de hecho diría que es como el correspondiente al Waldorf en New York, que es el lugar de moda, el lugar donde los grandes magnates llegan a hacer negocios, donde Occidente y Oriente se juntan justamente para hacer estos negocios, y donde vemos además en la parte de abajo del hotel a las grandes marcas prestigiosas como Prada, pues como todas estas marcas francesas y de alto lujo que le dan marco precisamente al hotel. Nos vamos a un lugar que sé que te gusta mucho, Betina, porque también aquí hay muchos, muchos célebres cantantes y muchas historias que nos vas a platicar. Como siempre, Betina nos tiene al tanto de la celebrités. Entonces, aquí también sé que tienes tus historias sobre el Copacabana Palace en Río de Janeiro, en Brasil. Río de Janeiro, que bueno, o sea, soy tu referente para el show business, José, ¿eh? Acá hay show business. Exacto, exacto. Ahí, aquí yo sé que... Esto me gusta sobre todo porque me queda muy cerca. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, en 2 horas 40 minutos y en un vuelo
corto, estoy en Río, que fuera de broma, considero una de las ciudades más espléndidas del planeta. Contemplar su bahía de Guanabara y subir al Cristo Redentor es una experiencia fascinante. Y aquí el Copacabana Palace, un edificio que si vos te fijas, José, tiene reminiscencias del de Península y el del Waldorf Astoria, es decir, esos edificios grandes, esas moles blancas, cuadradas. De hecho, su arquitecto Castro lo construye en 1920, del 1920 al 1924, a especial pedido del entonces presidente brasileño Pessoa, porque vislumbrando que Río iba a ser una de las ciudades más top y más cosmopolitas de Latinoamérica, sobre todo para ir a pasar unas regias vacaciones de verano, dijo: aquí falta un hotel emblema. Y se yergue sobre la Avenida Atlántica, en la fracción de Copacabana, el Copacabana Palace. Y vos hacías referencia a estrellas, y es porque sabés, José, que es la casa de los Rolling Stones. Fíjate la piscina olímpica, olímpica que tienen los gazebos, si te fijas en el detalle, bueno, cortinado en su periferia, pero también en su techo, que son de vidrio, y si te molesta el sol, le corres la cortina. Y te decía, Mick Jagger lo considera su casa, a punto tal que como ellos se mueven en aviones privados, sí tienen que ir de una capital a otra de Sudamérica para dar conciertos, generalmente vuelven a dormir al Copacabana Palace, que tiene 226 habitaciones. 226, pero tiene algo muy particular que tienen muy pocos hoteles en el mundo y quisiera que nos platicaras cuando yo llego al aeropuerto y estoy hospedado en una de las suites, ¿qué es lo que sucede? Bien, y ahí lo combinamos con el Ritz de París y con otro hotel neoyorquino que, estando cerrado el Waldorf, ha tomado la delantera, como es el Plaza de New York, ¿no? Pegadito al Central Park. Estos tres hoteles, José, cuando vos reservás una determinada categoría de habitación, que supongo que debe ser por el rango de costo, te dan un servicio vipísimo, porque ya no es VIP. Es vipísimo. ¿Y qué es? Procediendo de cualquier aeropuerto, nacional o internacional, cuando bajas la escalerilla, en la pista, todos los pasajeros comunes van por la manga, por el finger, ¿no? Pero un huésped de Plaza, del Copacabana o del Ritz, en cambio, lo hacen bajar por escalerilla, te espera un coche que te traslada directo al hotel. Por lo tanto, esos trámites engorrosos de aduana, esperar frente a la cinta, retirar mi maleta, llegar con jet lag al hotel, esperar que me hagan el check-in, te olvidas. Subís directamente a la habitación, que imagino te debe estar esperando una espléndida copa de champán, una canasta con frutas, y tiempo después te golpean la habitación, te devuelven tu pasaporte y te dan tu maleta o valija en la mano. Eso es un servicio exclusivo de quien se aloja en estos tres hoteles, entre ellos el Copacabana Palace. Padrísimo, bueno, ya increíble este hotel también en blancos y de hecho si regresamos un poquito aquí, combina perfecto con la arena, ¿no? Ese color a poco un poquito rosado, pero muy leve, con blanco, con esos grises. Parece que la arena hubiese construido este palacio ahí al pie, justo enfrente al mar. Exacto, Increíble, porque esa es muy. la ventaja, José. O sea, realmente cruzás la Avenida Atlántica y está el mar. Entonces, esa arena que vos ves no es ficticia, no es un montaje. Si no querés esa espléndida piscina, pues ya te vas con tu traje de baño y tus cholas y a 50 metros tenés el mar. Pero ahora estamos muy viajeros, más viajeros que nunca. De Río, de Sudamérica, nos vamos a la misteriosa y siempre espléndida Turquía. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar el Peras
Palace en Estambul. ¿Y qué tiene de particular este hotel? Bueno, además de una decoración muy linda también, que aquí estamos viendo esta magnificencia, cómo se manifiesta en estos colores, ¿verdad? En estos también rojos, muy vivos, el negro, una elegancia. Ahí vemos al botones muy bien paradito, muy bien dispuesto a recibir a la persona que vaya a llegar a hospedarse. Pero ¿qué tiene de particular este que nos llamó mucho la atención? Pues que aquí también vivió una persona interesante, que es la gran escritora Agatha Christie, esta inglesa que hacía estas novelas, ¿verdad? De enredos y donde tú sabías que tal persona era el malo, pero en realidad no, él no lo había asesinado, había sido el hijo del vecino, del tío o el jardinero que era el más bueno de todos. Y entonces Agatha Christie siempre te tenía con esa, digamos, pues con esas Intriga. tramas, esa intriga tan inglesa, tan característica de esta literatura de ella, apasionante. Y me encanta porque, mira, en realidad no es un espacio tan grande, pero aquí podemos ver algunos detalles como estas máquinas de escribir que para todos los millennials dirán, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Eso es un teléfono? ¿Qué es eso? Pues eso que ven ahí negro es una máquina de escribir, donde colocabas la hoja, donde ibas tecleando y ibas haciendo tus cartas, y donde seguramente Agatha Christie pudo desarrollar estos personajes tan emblemáticos y tan queridos en la literatura inglesa. Y bueno, pues ahí vemos algunas de las obras que ella tiene. Así es que si llegas a hospedarte en el hotel, tienes la oportunidad de quedarte en esta suite que se llama obviamente Agatha Christie y que te transmite un poquito de lo que ella vivía el día a día y de cómo ella ahí se concentraba a crear todas estas intrigas dentro de su mente. Pues sabes, José, que hablando de habitaciones míticas, el año pasado fui a conferenciar a Cuba y me hospedé en el Hotel Nacional, invitado por el Ministerio de Turismo de Cuba, que había organizado el Meet de Américas. Y en el Hotel Nacional, cuando vos entrás, que está ciertamente muy venido a menos por sí, por todo el contexto socioeconómico cubano, ¿no? Una pena, las alfombras despegadas, el empapelado de las paredes con manchas de humedad, la verdad una pena porque es tremendo edificio, pero cuando mientras haces el check-in te dan una hoja y te dicen las habitaciones de los famosos y yo estaba en el mismo piso en el que se había alojado Walt Disney, luego estaba en la habitación de Frank Sinatra, de Ava Gardner, de Alexander Fleming, de Winston Churchill, a mí me tocó la 523, dentro de algunos años quizás diga la habitación de Bettina. Por supuesto, van a decir, claro, por supuesto, la ¿Lo co-host sabemos? de cultura, la co-host de cultura. ¿Cuáles son los otros hoteles que tienen 7 estrellas? Porque realmente hablamos del hotel en Dubái. Pero existen otros hoteles que tienen 7 estrellas. ¿Cuáles serían estos hoteles, Betina? Exacto, hay 5 totales de 7 estrellas en el mundo. Dentro de esos 5, el top 3, por así decir, está el Burj Al Arab, que bien ha descrito José. Le sigue un italiano, el Townhouse Gallery, que está dentro de la elegante, elegantísima Galería Vittorio Emanuele de mi querido Milán. Frente al Duomo de Milán está sobre el negocio de Prada. Es pequeño, pero así como hablábamos de los check-in o check-out de los aeropuertos VIP, aquí lo que tienes es que automáticamente el townhouse, reservas una habitación y en tu habitación convive contigo, en otra dependencia obviamente, un chef y un valet que no te deja hacer un paso porque en la reserva de la habitación está incluida una limusine con chofer. Así que ese es el Townhouse Gallery de la Vittorio Emanuele de Milán y el tercero en la Bahía Fenicia en las costas españolas, que no tiene tanta opulencia a nivel arquitectónico, pero dice que se destaca por la calidad de su gastronomía y de su servicio.
El cuarto, que ahora lo recuerdo, es el Pangu de China. Así que son cinco los hoteles en el mundo que revisten la categoría de 7 estrellas. 7 estrellas. Muy bien. ¿Y no habrá, Betina, aquí ya más cerca de nosotros algo que podamos visitar? Sí, bueno, otra vez me toca cerquita mío, porque como vimos en el Top 5 mundial, lamentablemente ningún hotel latinoamericano se encuentra. Repasamos que el Tulemar, en cambio, era elegido por la gente. Aquí sí, la prestigiosa revista Condé Nast nombra en la hermosa ciudad de Cusco, de mi querido Perú, las Nazarenas de Belmond. Belmond es una cadena inglesa que ha comprado en manos peruanas a este hotel que solo tiene 26 habitaciones porque era un monasterio, José, pero fíjate qué exquisita también la decoración, han cerrado los arcos con vidrio y allí también se puede no solo degustar el célebre pisco peruano y todas sus exquisiteces, sino tener una aventura incluida como es que cada día parte el Andean Train, o sea, el tren andino para hacerte recorrer algunos kilómetros a los pies de la cordillera de esta ciudad tan preciosa que tiene el Valle Sagrado y en la cual recomiendo tomarse una pastillita de Dramamine porque la altura el primer día algo te marea. Pero Y no quisiera dejar de mencionar este hotel que es el The One and Only en Palmillas, en Los Cabos. Bueno, primero decir que esta cadena es tan exclusiva y One and the Only, que solo son 5 hoteles en el mundo. Y para tu orgullo, el único lugar que han seleccionado para establecer un hotel de ellos es obviamente en México, Los Cabos. Luego recuerdo que tienen uno en las Islas Mauritius. El resto, los otros tres, la verdad que no recuerdo y no quiero mentir, pero siempre eligen lugares muy exóticos. Y la anécdota es, José, que vos sabés que yo soy docente y nuestra aula en México está en Puebla y en este hotel la saga de películas de la serie, mejor dicho, de TV de Sex and the City, que luego se transformaron en dos grandes películas con récord de taquilla. Una de ellas, la primera, fue filmada en este hotel. Pues con esto cerramos nuestro octavo capítulo, vamos hacia el 9 y vamos a uno de los temas que más les gustan, ¿verdad, Bettina? Uno de los temas que tienen más vistas en nuestros episodios y nos vamos a un bello museo. Bettina, danos la buena noticia, ¿dónde nos vamos esta vez? Nos vamos al MoMA, al Museum of Modern Art en New York, y cuando vayamos, entonces nos quedaremos en el Waldorf, imagino. Padrísimo, pues ya saben, y por supuesto, todos los que nos siguen en Facebook, todos los que nos hacen el favor de escucharnos, por favor pónganos sus sugerencias sobre los temas que quisieran que nosotros pudiéramos tocar. Estamos abiertos a escucharlos e interactuar con ustedes a través de los temas que son de su interés. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Gracias, José. Un abrazo.